Buenos días. Ayer, en el pleno sobre el estado del distrito, realicé varios anuncios sobre importantes actuaciones que vamos a llevar a cabo en los próximos meses. Entre todos estos, quiero destacar dos. Por un lado, anuncié que vamos a construir un nuevo área infantil singular en el Cañaveral, un equipamiento aprobado en presupuestos participativos y que cuenta con una dotación de 400.000 euros. Se trata de un proyecto que votaron los vecinos. La única variación sobre el proyecto original será la ubicación de este equipamiento, puesto que se trataba de una parcela dotacional donde no se puede realizar la instalación propuesta, ya que por normativa esta solo se puede ubicar en zonas verdes. Vamos a instalar un gran área de juego infantil, singular y de integración, que debido a su gran tamaño se va a extender por dos parcelas cercanas que en este momento cuentan con dos áreas infantiles pequeñas. Los elementos que están en estas áreas se van a distribuir en diferentes zonas del barrio. En ningún caso se trata de su eliminación. Por otro lado, vamos a realizar una importante actuación en el Polideportivo Faustina Valladolid de Valdebernardo, en el que vamos a realizar el acondicionamiento de la cubierta del edificio del pabellón y de la piscina climatizada para solventar las filtraciones y goteras existentes. Y también vamos a acometer la sustitución del pavimento sintético del pabellón deportivo y la sustitución del pavimento de las pistas 8 y 10 de pádel de esta instalación. Nuestra apuesta por el deporte es clara. Trabajamos para conseguir una mejora constante de las infraestructuras y equipamientos deportivos de nuestro distrito. Por eso, también vamos a remodelar la zona exterior de la instalación deportiva básica del Cañaveral y, además, vamos a construir dos nuevas instalaciones deportivas de este tipo en este barrio de Vicálvaro.